Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este evento mensual que tenemos organizado por el Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán. Les agradecemos su presencia y su asistencia y pues retomamos después de un periodo de vacaciones y ahora ya en el retorno de nuestras actividades escolares, pues esta actividad que el día de hoy pues tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Hilda María Colín García, quien nos va a platicar de un tema de mucho interés para toda la comunidad universitaria. Y bien, pues, para darle la bienvenida a la doctora, muchas gracias. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trabajo y de quién es Hilda Colín. Hilda María Colín García. Ella es doctora en educación por la Universidad Virtual Hispánica de México. Es maestra en comunicación y tecnologías educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Y es licenciada en periodismo y comunicación colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesora en la licenciatura de diseño y comunicación visual, tanto en la modalidad presencial como a distancia, que se imparte en esta FES Cuautitlán, y en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, modalidad a distancia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Combina sus actividades académicas con servicios de consultoría en temas relacionados con las TICs, aplicadas a la educación y a la comunicación, así como en gestión del conocimiento y la tecnología. Su interés por el uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación y a la comunicación la ha impulsado a profundizar en el conocimiento y uso de la inteligencia artificial generativa y a partir de la habilitación del chat GPT ha participado en diversos seminarios, conferencias y webinars relacionados precisamente con la inteligencia artificial generativa. Pues muchísimas gracias, doctora Hilda, por acompañarnos y compartir tu experiencia en esta área de auge, de pros, de contras, ¿no? De ventajas, de desventajas, pero sobre todo, como tú lo comentas en esta plática, de herramientas de la inteligencia artificial que podamos aplicar en la educación superior. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos todos. Les solicitamos que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Asimismo, si tienen preguntas, anótenlas en el chat, por favor. Al final de la exposición vendrá la presentación de las preguntas para que nos conteste nuestra ponente. Muchísimas gracias, doctora Hilda. Adelante, todo suyo el escenario. Bueno, muchas gracias. La verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Aquí en el Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán. Agradezco la invitación al colegio y particularmente al doctor Gustavo Mercado que me invitó a participar con esta ponencia. Bueno, voy a compartir aquí ya la presentación y bueno, pues gracias también a todos los asistentes, ¿verdad? Que están aquí. A ver, permítanme. Ok, ya ven mi pantalla, nada más quiero confirmarlo, que se vea bien. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a precisamente a platicar o nuestro espacio que vamos a tener el día de hoy es sobre este tema tan controvertido y tan, digamos, debatido sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. Y bueno, el tema que ahora nos ocupa es lo relacionado con las herramientas de inteligencia artificial para la educación, ¿sí? Entonces, la agenda del día de hoy es hablar un poquito del contexto en el que estamos, en el que está la inteligencia artificial, digamos, esta parte del uso del chat GPT, Bing y Bard, que son considerados inteligencia artificial generativa, y cómo esta se puede aplicar en la educación superior, sus usos y posibilidades técnico-pedagógicas, las herramientas
O sea, hay infinidad de herramientas, pero bueno, ahorita las que vamos a abordar son estas que acabo de mencionar y las que están aquí, que se llama ELICIT, TOMÉ y DALI, los retos y las implicaciones que pues también esto puede tener, ¿no? Y el objetivo general es identificar características y posibilidades que ofrece la inteligencia artificial generativa y explorar su potencial para implementar su uso en el ámbito educativo y de esa manera poder contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la investigación. ¿Sí? Pues para ello necesitamos reconocer el contexto en el que está la inteligencia artificial, reflexionar sobre sus posibilidades, los compromisos éticos que están involucrados en el uso de estas herramientas, explorar las herramientas para identificar cuáles son las que pueden ser más útiles para la planeación didáctica, para la evaluación, para la investigación y también sobre las opciones que son viables para crear estrategias didácticas acorde a las necesidades educativas o de investigación que cada quien contemple. Y bueno, pues precisamente para iniciar vamos a empezar con la parte contextual. Sí, no podemos dejar de lado esta parte del contexto porque es indispensable contemplarlo. Tenemos este contexto de la industria 4.0 que hace una reconfiguración del entorno productivo, que todo eso deriva en un nuevo modelo económico, social, productivo y desde luego educativo, que hay nuevas formas de consumo, nuevos perfiles profesionales y también ahora hay una combinación de entornos laborales, lo que ahora tenemos como home office, ¿sí? Y bueno, pues el contexto en el que surge todo esto y que por ello tiene tanto impacto es porque hay cada vez más usuarios de Internet, ¿no? Aquí este dato que nos trae Statista de 2022 es de que había 5.282 millones de usuarios de Internet en el mundo, lo que equivale al 66% de la población mundial, ¿sí? Ya vemos que el 66% de la población mundial tiene internet, ¿sí? Y eso nos debe de invitar a reflexionar sobre esta posibilidad de tener mayor comunicación y mayor acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo que esto repercute negativamente y que nos genera una brecha con aquellas personas que no tienen esos accesos, ¿sí? Aquí en México, los datos que nos da el INEGI de los usuarios de Internet y que apenas publicó en mayo de este año, nos dice que tenemos un porcentaje del 71.5%, lo que equivale a 83 millones de usuarios de Internet, ¿sí? Perdón, eso fue en el 2021 y hubo un crecimiento, ¿sí? En el 2020 y hubo un crecimiento para el 2021 que refleja que ahora hay 88.6 millones de usuarios, lo que representa el 75.6%, ¿sí? Pero esta vez con la encuesta del 2021, todavía nos falta la del 2022, pero es el dato, digamos, que más reciente, ¿sí? Luego tenemos esta situación de los usuarios de Internet, cuál es su equipo de conexión. Y ya lo vemos que el 96% ¿sí? de los usuarios de Internet tiene un smartphone, ¿sí? Lo que aquí nos dice la cifra de la misma encuesta del INEGI es que hay 85.8 millones de usuarios de Internet que se conectan con smartphone, ¿sí? Y luego viene la computadora portátil con 27%, la Smart TV o algún dispositivo conectado en casa con 25.7%. La computadora de escritorio ya pasó también a un cuarto nivel con el 15.4%. La tablet con 9.7% y consola de videojuegos con 6.5%. ¿Sí? Entonces, estos datos nos dan precisamente la referencia del contexto. Y entonces entramos a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, muchos de ustedes seguramente estuvieron en la conferencia del mes pasado a cargo del doctor David Tinoco y hablaba de la inteligencia artificial, que es un campo de estudio que está enfocado en el desarrollo de sistemas y programas capaces de realizar tareas que requieren de la inteligencia humana, ¿no? Y buscan estos sistemas informáticos
Pues realizar actividades que normalmente veníamos desarrollando nosotros los seres humanos, ¿no? Que eran como esto de el procesamiento del lenguaje natural, razonamiento, toma de decisiones y aprendizaje, ¿sí? Y precisamente eso es lo que nos trae ahora. Hay diversos tipos de inteligencia artificial. Algunos están dentro de lo que se conoce como machine learning, que es el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora, ¿sí? El aprendizaje automático, o conocido machine learning, ¿sí? Es este aprendizaje de máquinas que permite que las computadoras aprendan de los datos y puedan hacer predicciones y tomar decisiones, ¿no? Entonces nosotros tenemos esto pues con el reconocimiento de voz que muchas veces hemos visto o que tenemos en casa, con Siri, con Alexa, ¿no? El filtrado de correo electrónico, el spam, utiliza inteligencia artificial, ¿no? Las recomendaciones personalizadas de Netflix, Amazon o Spotify también tienen esta herramienta de inteligencia artificial y el diagnóstico médico, algunos vehículos autónomos, ¿sí? Ahora, el otro tipo de inteligencia artificial que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Es esta interacción que se da entre computadoras y el lenguaje humano, ¿no? Habla de este análisis de texto y el habla para que las computadoras puedan comprender el lenguaje humano y respuestas coherentes, ¿no? Así tenemos los asistentes virtuales, nuevamente Siri o Alexa son buenos ejemplos, pero también están los correctores ortográficos, ¿sí? Como Grammarly o Word, ¿sí? O los motores de búsqueda o los traductores automáticos, ¿sí? Ahora también tenemos este otro tipo de inteligencia artificial que es la visión por computadora, donde las computadoras o las máquinas tienen esa capacidad de interpretar y entender el mundo visual a través de imágenes o videos, ¿no? Similar a lo que haríamos los humanos, ¿no? Entonces aquí se hace un desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las máquinas adquirir, procesar, analizar y comprender información visual que proviene de imágenes y videos, ¿no? Por ejemplo, las cámaras tienen esta parte de la detección de rostros, ¿no? Donde hay un espacio grande, pero que identifican muy bien dónde está el rostro y ese es el que enfocan, ¿sí? Entonces, también puede haber una segmentación semántica donde pueden dividir las imágenes por regiones, ¿no? Entonces, esta es la visión por computadora. Y entonces, ¿qué nos trae a nosotros la inteligencia artificial para la educación superior? Bueno, tenemos que considerar tres enfoques. Uno es aprender desde la inteligencia artificial, aprender sobre inteligencia artificial y aprender con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, nosotros en aprender sobre la inteligencia artificial, pues eso es alguien que le interese profundizar y comprender conceptos, algoritmos, aplicaciones, todo como tema de estudio, ¿sí? Implica explorar fundamentos teóricos, técnicas y desarrollos, selección de... Ahí es donde uno se puede meter a cursos, participar en proyectos de investigación o participar en comunidades o eventos, ¿no? Pero aquí lo que nos ocupa y lo que es más relevante es esta parte de aprender y enseñar con inteligencia artificial, ¿sí? Y aprender y enseñar con inteligencia artificial tiene aquí dos enfoques. Uno, que va relacionado con estos, con esta analítica de datos que nos permita ver cómo podemos apoyar a los alumnos, ¿no? Y para eso es importante tener plataformas de aprendizaje, ¿sí? Colaboración con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Analizar datos y patrones de comportamiento, ¿sí? Y ahí se pueden generar estos sistemas de tutoría virtual y asistentes virtuales y chatbots. Por ejemplo, en la UNAM, por parte de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, tienen un curso para generar chatbots, ¿sí? Para que uno como profesor pueda darle un apoyo más puntual a los alumnos y que esto sea de una manera más actualizada y más dinámica, ¿sí? Pero también tenemos este otro enfoque que es aprender desde la inteligencia artificial, ¿no? Como una herramienta o recurso para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay ahora, actualmente, yo estoy verdaderamente sorprendida de la cantidad de herramientas que hay de inteligencia artificial que pueden ayudar o contribuir
a la experiencia de aprendizaje, tanto para adquirir habilidades o conocimientos requeridos, como para que uno pueda explorarlo y apoyar a los alumnos para sus procesos de enseñanza. Están las plataformas de aprendizaje basadas en inteligencia artificial, como estos asistentes virtuales o chatbots, la identificación de necesidades de formación y desarrollo de habilidades y competencias, ¿sí? Y ya aquí es donde llegamos precisamente a esta área controvertida que es el, ahora sí que el ChatGPT, ¿no? Que creó la empresa OpenAI y que se lanzó, digamos, a nivel mundial y se abrió a nivel mundial el 30 de noviembre de 2022 y que ha traído todo un, ahora sí que una revuelta que en muy poco tiempo alcanzó de verdad un gran número de usuarios y que, pues que ha causado gran inquietud, gran controversia, gran interés, y seguramente muchos de ustedes ya han podido explorar. Y bueno, inicialmente se habilitó el ChatGPT en noviembre, y posteriormente salió la plataforma o el chat conversacional de Bing, que es de la empresa Microsoft, y ya más recientemente el Google Bard. ¿Sí? Entonces, vemos este avance en lo que va del año, digamos. Ha sido un crecimiento exponencial y ya tenemos ahora varias herramientas relacionadas con esta inteligencia artificial generativa. Como pueden ver aquí en pantalla, bueno, pues OpenAI hizo una liberación de la versión 4.0 del ChatGPT y es una versión de paga. Sí, la que actualmente tenemos como versión gratuita, de acceso libre, es la versión 3.5, ¿sí? Y sabemos que en mayo de 2023 se realizó una actualización que tiene conexión en tiempo real el GPT-4, ¿sí? Bueno, entonces vamos viendo cómo se van dando las cosas. Y bueno, el ChatGPT, el Bing o el Bard tienen esta parte de que son sistemas de que la GPT significa generativo porque predice la siguiente palabra, que son sistemas preentrenados porque son entrenados previamente con grandes volúmenes de datos y son transformadores porque codifican y decodifican basado en redes neuronales, ¿no? La base del ChatGPT tiene un modelo con más de 175 millones de parámetros y está entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje. Y se conoce como una inteligencia artificial convencional que se dedica a desarrollar programas que sean capaces de resolver actividades que normalmente resolveríamos los humanos. Y eso es lo sorprendente. Pero hay que aclarar algo que es muy importante, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos esas respuestas tan rápidas, tan inmediatas, tan coherentes, no significa comprensión o razonamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Significa esa capacidad de reconocer patrones en los datos y hacer predicciones sobre los nuevos datos, ¿sí? Por eso hace un análisis de estadístico de las palabras y hace una secuencia lógica para dar la respuesta, ¿sí? Entonces, los usos que podríamos tener del ChatGPT es en crear contenido original como la generación de arte, la creación de música, el diseño de productos, producción de imágenes, hacer simulaciones y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad de opciones a través de esta inteligencia artificial generativa. Y tenemos esta posibilidad de redacción de textos, de ensayos, ¿sí? De incluso de artículos de opinión, de hacer guiones de video, programas de radio, libros. Yo he visto esa parte de generar libros, ¿no? Libros cortos, pero finalmente libros. Ideas para la presentación de proyectos de investigación o para hacer tareas o para hacer presentaciones. Ideas para realizar preguntas de investigación, para redacción de hipótesis, para búsquedas de materiales de investigación, ¿no?
comparaciones y análisis de contenido, líneas de razonamiento y desde luego argumentos, ¿sí? Hay diversidad de alcances y oportunidades con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Como esta parte de mejorar búsquedas y acceso a la información, crear contenidos para facilitar el aprendizaje, diseñar materiales didácticos, contribuir al desarrollo de ideas, temas y consultas, también apoyar la evaluación automática, diseñar este aprendizaje personalizado que uno puede identificar dónde están los problemas que pueden tener los alumnos y entonces hacer una personalización de ese aprendizaje esperado, ¿no? Mejora los procesos de colaboración y cooperación. Y bueno, obviamente algo muy interesante es que hay disponibilidad de los recursos. O sea, tenemos este sistema las 24 horas, ¿no? Y entonces, ¿qué nos ofrece la inteligencia artificial en la educación superior? Sí, pues lo que comentábamos, los sistemas de tutoría inteligente, sí, que podemos mejorar la planeación didáctica, la generación de contenidos educativos, sí, robótica y entornos inteligentes, sí, analítica del aprendizaje y el aprendizaje personalizado y adaptativo, sí. Entonces, nosotros ahorita vamos a iniciar con ver o explorar un poquito lo que es el ChatGPT, el Bing y el Bard, que son herramientas de chat conversacional, el DALL-E para la generación de imágenes, la herramienta Elicit, que es para apoyo de la investigación, Comenio, que es para planeación didáctica, y Tomé para diseño de presentaciones. Pues cada herramienta tiene sus limitantes. Yo los invitaría a quienes todavía no han ingresado o obtenido su registro en OpenAI, les sugiero que ingresen, que se registren y que empiecen a explorar la herramienta, ¿sí? Les va a aparecer, aquí les va a aparecer como esta pantalla. Yo la tengo con el traductor, o sea, ustedes ya deciden si la quieren tener con el traductor en inglés, normalmente aparece en inglés, ¿sí? Y de no se registran y ya pueden ver, pues ya con su registro, pueden ver esta pantalla donde les aparece tres opciones. Una es el ChatGPT, otra es el DALL-E y otra es la API. El ChatGPT es para ese chat conversacional en la que nosotros podemos pedirle cosas que nos interesa saber, ¿sí? Y que nos da una respuesta. El DALL-E es para crear imágenes y también ilustraciones, modificar fotografías, etcétera. Y la API es para, más que nada, como para desarrolladores, ¿sí? Y para apoyo en cuestiones ya más específicas, por ejemplo, de negocio, de programación y demás. Y bueno, si entramos a DALL-E, es para crear imágenes de arte realista. Aquí les traigo un ejemplo. Aquí yo les traigo este ejemplo. Le puse a DALL-E este sistema que puede crear imágenes y que también forma parte de OpenAI. Le puse, a ver, crea una imagen de uso de inteligencia artificial en la educación superior, estilo Remedios Varo. Y aquí tenemos la propuesta, que son 4 imágenes, estilo Remedios Varo. ¿Sí? Ahora, si nos vamos esta siguiente diapositiva, le puse lo mismo, no crea una imagen de inteligencia artificial, pero con el estilo Salvador Dalí. ¿Sí? Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? Este estilo es Remedios Varo y este es estilo Salvador Dalí. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros tenemos la opción de generar imágenes que puedan ser ilustrativas de algunos materiales o recursos que podamos diseñar para los alumnos. Entonces, es muy importante conocer la herramienta, explorarla y tratar de buscar, pues, a lo mejor algunas imágenes que puedan ayudar. Y bueno, llegamos al chat conversacional de Bing. Bing tiene el mismo sistema que el chat diseñado por OpenAI, ¿sí? O sea, prácticamente lo compró y nosotros podemos tener acceso a Bing a través del navegador Edge, ¿sí? O uno se puede registrar y al registrarse
puede tener acceso a Bing y conservar, digamos que, el historial, ¿sí? Entonces, esta es una, digamos, una de las pantallas que aparece con Bing, donde dice que, pues, puede uno tener cualquier conversación, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice para planificar un viaje, pero eso también lo puede hacer ChatGPT, ¿sí? Y también aquí les traigo un ejemplo de cómo aparecería, ¿no? Digamos, esa interacción con Bing. Aquí, si ustedes se fijan en la parte superior izquierda, dice que está buscando beneficios para profesores de posgrado en ciencias agrícolas, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, aquí Bing nos da la respuesta de esa interrogante. Y si se fijan en la parte de abajo, pues está para hacerle la siguiente pregunta, ¿sí? También Bing lo podemos tener a través de Skype. Si alguien tiene cuenta de Skype, puede tenerlo siempre al inicio del lado superior izquierdo. Está esta parte de Bing, uno le da clic y ahí uno puede entrar y entonces hacerle la pregunta, ¿sí? Entonces aquí tienen cómo aparece la pregunta y la respuesta, ¿sí? Aquí yo le puse, estoy investigando el tema de tecnologías e innovación en el sector rural de Latinoamérica, ¿me puedes ayudar a estructurar el estado del arte en el tema? Y entonces aquí Bing responde, ¿no? Dice que para el estado del arte que se deben considerar los siguientes aspectos, ¿no? Y aquí pueden ver la respuesta, los beneficios potenciales, las barreras que limitan la adopción y uso de tecnologías en el sector rural, ejemplos exitosos, recomendaciones normativas, ¿no? Dice aquí puedes encontrar más información sobre estos aspectos en los siguientes resultados de búsqueda web que he encontrado para ti. ¿Sí? Y los enumera, como ven aquí tiene un numerito, y esa es una diferencia con el ChatGPT, porque el ChatGPT no te da estos elementos, ¿sí? Y aquí les traje otra copia de pantalla, donde vienen los demás numeritos, y en la parte de abajo de Bing aparece de alguna manera de dónde tomó esa información, ¿sí? Entonces, esta es una característica interesante que se puede explorar, porque entonces uno dice, si yo quiero profundizar en el punto 2, que está aquí, las barreras que frenan la inclusión digital en el mundo rural, entonces yo me voy con la nota del país, si me interesa profundizar en eso, o si para mí la fuente que está apareciendo ahí es confiable, ¿sí? Después ya tenemos BART. BART también solicita registro. Uno también puede ingresar de manera más libre, pero se sugiere que se haga registro y para ello pues, se sugiere que tengan obviamente el correo de Gmail, ¿no? BART siempre hace una anotación de que es un experimento, como lo ven aquí. Dice BART es un experimento y puede dar respuestas imprecisas o inapropiadas, ¿no? Entonces, ellos siempre ponen eso, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta para cualquiera de las, herramientas que se están presentando, ¿no? Para cualquiera. Y entonces, aquí, yo le hice la pregunta, ¿no? Que aquí, en este caso, una pregunta de que estoy haciendo una investigación para identificar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las actividades legislativas, ¿sí? Y responde. Para automatizar tareas tediosas, para analizar datos, para generar contenido o para predecir resultados. Esta es la interfaz que tiene Google Bard, ¿sí? Y que da respuestas, diferentes, obviamente, y que pueden ayudar a los procesos de planeación, los procesos de investigación, o lo que uno esté haciendo. Pero para ello es, aquí llegamos a los prompts, ¿sí? Los prompts son esto que se conoce como la pregunta, como la interrogante que le vamos a hacer a la herramienta y que ahora en este contexto de la inteligencia artificial se ha generalizado su uso y el término también, porque hace referencia a las instrucciones que redactamos para pedirle al chat conversacional que genere un resultado, ¿no? Entonces, yo aquí les traje una pregunta, ¿no? Nada más como un ejemplo.
Y está, en el contexto de la educación superior y de acuerdo con la taxonomía de Bloom, ¿me puedes decir qué de ello puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Sí? Ese es un tipo de pregunta, ¿no? Uno puede hacer las preguntas como uno considere pertinentes, pero lo más importante es que uno formule la pregunta para obtener los resultados más precisos de acuerdo a lo que nosotros esperamos, ¿no? Lo que es un PROM, pues es una programación que es una función integrada en varios lenguajes de programación y muestra esa ventana emergente que ahorita hemos venido viendo, ¿sí? En el que el usuario puede ingresar los datos, es decir, la pregunta, ¿no? Es un mensaje que se coloca en la ventana emergente y se utiliza para proporcionar las instrucciones y solicitar información específica del usuario, pues para tener esta parte. Y bueno, yo quise poner este planteamiento de la planeación didáctica porque las tres herramientas, los tres chats conversacionales pueden facilitar estas actividades de planeación didáctica. Como saben, algunos de ustedes han visto que yo he dado algunos cursos de uso de tecnologías de información, y una parte que se complica un poquito más es, y en la que invertimos mucho más tiempo, es el aspecto de la planeación didáctica, donde nosotros tenemos que ver, pues, obviamente el tema, los objetivos de aprendizaje, y cómo nosotros consideramos que los alumnos podrán lograr dichos aprendizajes, y después ver cómo se puede establecer esa forma de evaluación. Y estas herramientas nos ayudan con este tipo de situaciones, ¿sí? Nos ayudan a redactar objetivos de aprendizaje, las actividades de evaluación, ¿sí? Y aquí está un ejemplo. Yo les traigo los ejemplos ya hechos, pero la herramienta los genera muy, muy rápido. Como pueden ver, aquí les estoy planteando en el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, le puse que voy a dar un curso para profesores de posgrado del uso de inteligencia artificial para planeación didáctica. Y les dije que si me puede apoyar para hacer una planeación coherente con actividades de aprendizaje. Y entonces el ChatGPT, que este es el ChatGPT, me dice el curso, el título del curso, la duración, pues ya ahí me dice, pues tú decides cuántas semanas, pero es algo importante. Los objetivos, como ustedes pueden ver aquí, los objetivos del curso, luego la semana 1, dice, digamos, introducción a la inteligencia artificial y su relevancia en la educación. Y aquí dice las sugerencias de actividad 1, actividad 2, actividad 3, semana 2, fundamentos de la planeación didáctica. Y viene actividad 1, 2, 3 y así. Entonces, como pueden ver, nos da toda una planeación que uno la puede tener como guía, la puede tener como idea, o puede uno reutilizar la información que ahí aparece, ¿sí? Ahora, tenemos otra herramienta muy interesante que se llama Comenio AI. Aquí les puse la dirección de Comenio. Comenio es una plataforma precisamente creada para la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y ayuda a la planeación de las clases. Aquí está el registro, tiene la versión gratuita y la versión premium, ¿sí? Pero lo que yo sé y con las pruebas que he podido realizar es que ahorita la liberaron y que ya no tiene costo. De todos modos, como ustedes pueden ver, el costo es muy económico, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos ofrece Comenio? Tiene para hacer planeaciones, para hacer evaluaciones, algunos materiales que son ideas para presentaciones o ejercicios y actividades, ¿sí? Entonces, uno al registrarse, porque obviamente se tiene que registrar, al registrarse, pues ya tendría acceso y la posibilidad de utilizar la herramienta para planeación, que es como una alternativa a lo del ChatGPT o Bing o Bart, ¿sí? Les traje esta copia de pantalla donde yo le estoy planteando que haga la planeación didáctica de un proyecto, en este caso, de este proyecto que se llama Diseñando una Estrategia de Medios Exitosa, ¿sí? Y aquí me determina del lado derecho, lo pueden ver, fases del proyecto, identificación del público objetivo, redacción de objetivos de comunicación, diseño y ejecución
de la estrategia de medios, ¿no? Y aquí viene la descripción de lo que tendrían que hacer con esto, ¿no? Y luego vienen las sugerencias de las estrategias de evaluación, ¿sí? Como la presentación del proyecto, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que Comenio ahí da la respuesta. Ahora, también se puede, digamos, hacer esta parte de hacer un quiz. Y yo les traigo este ejemplo, ¿no? Donde dice, escribe tu propósito o objetivo de las preguntas, ¿sí? Incluso dice calcular, en este caso es el ejemplo de calcular la velocidad final de los objetos en caída libre. Pero es un ejemplo que plantea la herramienta, ¿no? Yo, por ejemplo, le puse, no, pues yo quiero saber qué es el marketing digital y cuáles son sus características. Y esta es la manera en que lo presenta, ¿sí? Aquí les traigo fíjense, nos genera la opción de la pregunta y las respuestas, tres opciones en este caso, y la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, es una herramienta que puede ayudar muchísimo para optimizar tiempos, para agilizar procesos, ¿sí? Y que nos puede permitir, pues, por lo menos tener ideas para hacer evaluaciones, para hacer cuestionarios, etcétera, ¿sí? Y luego llegamos a esta otra herramienta que se llama Tomé. Esta otra herramienta es para hacer presentaciones, digamos, presentaciones con uso de inteligencia artificial, pero de una manera muy, muy rápida, ¿sí? Aquí les traje unas copias de pantalla. Puede uno tener, también se tiene uno que registrar, puede uno tener algunos templates para utilizar y reutilizar, pero también la misma herramienta genera de una manera muy rápida lo que uno le solicita. Yo, por ejemplo, aquí le pedí que hiciera una presentación sobre inteligencia artificial en la educación, y vean, me puso esta información que dice inteligencia artificial en la educación, ¿una bendición o una maldición? ¿Sí? Como interrogante. Y si se fijan, del lado izquierdo está toda la presentación que generó, ¿sí? Yo no la traje completa porque nos tardaríamos mucho en verla, pero les traje esta pantalla donde dice qué es la inteligencia artificial, la ilustración que está hecha con inteligencia artificial y la definición. Claro que hay cosas cuestionables, porque sabemos que si tiene mucho texto, pues no es algo atractivo a la vista, ¿no? Como presentación. Pero finalmente nos genera, del lado izquierdo pueden ver, nos genera textos directamente del tema e ilustraciones del tema precisamente. Entonces, es una herramienta también de paga, pero que también puede darnos ideas o sugerencias y de una manera muy, muy rápida. Y bueno, entonces todo esto que venimos viendo nos implica algunos desafíos docentes, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver ahora, por un lado, nosotros, cómo nosotros vamos a apropiarnos o ser generadores de estas prácticas pedagógicas emergentes, porque los alumnos pues ya vienen con otras características, son de otra generación, ¿sí? Por tanto, nosotros tendríamos que volvernos como expertos en contenidos pedagógicos digitales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues incursionando en el uso de estas herramientas, ¿no? También tener esta práctica y ser reflexivos y abiertos al cambio, pues irnos, digamos, internando en estos entornos pedagógicos de aprendizaje mediante el uso de la tecnología, sensibles al uso de la tecnología desde la perspectiva social, capaces de usar la tecnología para expandir la relación con el entorno, pero sin descartar a la familia, que es parte importante, ¿no? Y aquí es importante valorar la pregunta sobre el producto final de entrega, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros nos enfrentamos a esta parte de cómo nosotros vamos a supervisar y validar las respuestas proporcionadas por la herramienta. Porque como ustedes pueden ver, nosotros, si el chat
o cualquiera de las tres herramientas genera ensayos, genera artículos, generan presentaciones y todo, esto también lo pueden utilizar los alumnos. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos saber si efectivamente el alumno hizo esos procesos de reflexión, análisis y síntesis que son apropiados para apropiarse del aprendizaje, ¿no? Y bueno, eso lo dejo como una reflexión para esta parte docente y luego vamos a introducirnos a estos usos en procesos de investigación, porque obviamente las herramientas nos pueden ayudar a mejorar la calidad de la escritura, a hacer traducciones, a cotejar textos, analizar datos, búsqueda de temas, a generar ideas o preguntas de investigación y también para identificar datos o fuentes de datos, ¿sí? Traducción de textos a otros idiomas, ¿no? Y para la investigación y la tutoría es, creo que, importante ver la exploración de conceptos complejos, práctica de escritos académicos, generar preguntas de discusión, apoyo a las tareas de investigación, orientación sobre la redacción de objetivos de investigación y búsqueda de investigación. Y aquí les traigo una copia de pantalla para que si tienen oportunidad ustedes puedan consultar. La UNESCO publicó esta guía de inicio rápido del uso del ChatGPT y que les puse como imagen del lado izquierdo. Sí, es una guía precisamente dedicada a la educación superior. Los invito a que la consulten, está muy detallada, pero da un diagrama que rescaté y que lo puse del lado derecho, donde está esta parte de cómo pues iniciamos con el uso del chat, ¿sí? Y aquí es importante valorar esta parte donde dice, bueno, nos importa que el resultado sea verdadero. Si sí nos importa, ¿sí? Entonces no es conveniente esta flechita roja, pues quiere decir que no, que entonces si importa que el resultado sea verdadero, ¿sí? Entonces no es conveniente usar ChatGPT. Pero si no importa y si uno conoce del tema, tiene experiencia y todo, puede uno discernir entre lo verdadero y lo falso, pues entonces uno puede usarlo como para generar ideas, como para tener materiales y herramientas que puedan optimizar los procesos que estamos siguiendo, ¿no? Aquí dice, si dispone de experiencia para verificar que el resultado sea preciso, ¿sí? Pues puede seguir usándolo, ¿no? Ahora dice, ¿está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal o moral de las imprecisiones que cometa? Pues sí, si está uno está dispuesto, adelante. Entonces es posible usar el ChatGPT. Y el ChatGPT y cualquier herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, aquí les traje un ejemplo de uso del ChatGPT para, en este caso, cómo lo presenta la propia herramienta para un curso de profesores de posgrado, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, exploración de conceptos complejos, práctica de escritura académica, generar preguntas de discusión, apoyo de tareas de investigación, simulación de interacciones, etcétera, ¿sí? Esta es la respuesta que da, ¿no? Y aquí es otra copia de pantalla, que se hace una pregunta de un teórico, ¿no? Y entonces aquí se le pregunta y aquí se presenta la respuesta, ¿no? Aquí hay otro tipo de interacción y lo que yo quiero que vean aquí, aquí yo le puse, soy alumna de doctorado y debo hacer una investigación sobre el estado del arte en gestión de agronegocios. ¿Me puedes orientar sobre cómo estructurar la investigación? Y aquí te da que la introducción, que el marco teórico y los pasos a seguir, ¿sí? Es muy interesante porque lo hace en segundos, ¿no? Pero posteriormente yo le pregunto, oye, ¿podrías redactar el estado del arte de la gestión de agronegocios en Latinoamérica en un texto de 3,000 palabras? ¿Sí? Y entonces me dice que sí y me redacta, como pueden ver en la parte de aquí central, dice el estado del arte de la gestión de agronegocios en Latinoamérica y pone la introducción, el contexto económico y demás,
¿no? Entonces, esto lo hace en segundos. Y luego sería bueno que uno haga una contrastación con los resultados que nos dan las otras herramientas. En este caso, digamos que yo puse la misma pregunta con Bing, ¿sí? Y aquí están, como lo pueden ver en pantalla, los resultados, ¿no? Un poquito diferentes, pero aquí están, ¿sí? Después, aquí podemos ver que pone la estructura que debe de tener el apartado del estado del arte, es introducción, criterios de búsqueda, análisis de literatura, conclusiones. Como pueden ver, están muy diferentes a como los presenta el ChatGPT. Pero por otro lado, como yo les había comentado, aquí nos da los, digamos, el referente que si le da uno clic, nos remite de dónde tomó esa información, ¿no? Y entonces nosotros podemos profundizar si queremos consultar o si creemos que esa fuente es confiable, ¿sí? Y después hacemos la misma pregunta con Bart, ¿sí? Y aquí hacemos la pregunta con Bart y Bart da este otro tipo de respuesta donde dice que la investigación sobre el estado del arte debe tener introducción, marco teórico, metodología y resultados, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver las diferencias que existen entre los resultados que nos dan cada una de las herramientas y ver cuál es la que más se acopla a lo que nosotros sabemos o a lo que nosotros esperamos o queremos. Pero también eso tenemos que contemplarlo, cómo lo van a procesar los alumnos, porque ellos también tienen la herramienta y la van a usar, ¿sí? Y bueno, esto es otra copia de pantalla, ¿no? Aquí es esta que se le pide lo del ensayo, ¿no? Y después ya nos vamos a esta otra herramienta que también ayuda a la investigación y que se llama Elicit, ¿sí? Es también una herramienta que utiliza el lenguaje como el GPT-3, ¿sí? Para automatizar los flujos de trabajo de los investigadores y actualmente se centra en la revisión de la literatura, ¿sí? Entonces, aquí es lo mismo. En la parte central que ustedes pueden ver está el espacio para hacer la pregunta de investigación, ¿sí? Aquí ya viene una copia de pantalla con la respuesta, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí en esta copia de pantalla, tiene tres columnas. En la parte central es el artículo o el trabajo que identificó relacionado con el tema, ¿sí? Aquí la pregunta que yo le hice, ¿cuáles son los alcances y posibilidades del uso del ChatGPT en la educación? Y entonces aquí ya son artículos, ¿sí? Que se han publicado. Y del lado derecho pone un resumen del abstracto, ¿no? Un resumen de lo que trata el artículo. Y después del lado izquierdo pone un resumen de lo que tratan la mayoría de los artículos. Entonces, esto está muy interesante, pero fíjense que también esta herramienta además nos permite hacer un filtrado, porque esta herramienta tiene posibilidades de que uno filtre para ver nada más los documentos que tienen PDF, ¿sí? Y aquí da opciones para filtrar y también tiene la opción para exportar, ¿no? Aquí no tengo habilitada esta parte, pero puede uno exportar en Excel y tener esta descarga de documentos para tener los documentos en un Excel que uno pueda trabajar. Y del lado izquierdo, ¿sí? Uno puede tener, una selección por por el abstracto, por la intervención, por los resultados medidos y por el número de participantes. Entonces, es una herramienta que todavía le falta bastante desarrollo, pero que en realidad puede ayudar muchísimo en la investigación, ¿sí? Esta es otra copia de pantalla. En este caso, le pregunté de la historia agraria de México y me puso estos ejemplos, ¿no? O sea, las preguntas pues son variables, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le puse inteligencia artificial en los agronegocios y me dio estos otros resultados. Y bueno, lo que luego tenemos es, bueno, ¿cómo nosotros podemos prevenir el plagio? ¿Cómo nosotros como profesores podríamos saber si los alumnos están entregando un trabajo
generado con el uso de inteligencia artificial, ¿no? Y en esta parte, pues yo he hecho algunas ejercicios con esta herramienta que se llama Smodin, ¿sí? Que tiene otras, otras herramientas, pero miren, quiero mostrarles. Aquí, esta es una copia de pantalla donde dice, yo copié algo que efectivamente fue generado por inteligencia artificial, ¿sí? Y lo puse para ver si lo detectaba. Y aquí me dice Smodin que es probable que el contenido esté escrito por inteligencia artificial y que la probabilidad es del 67.1%. Y aquí está marcado con rojito, subrayado, ¿sí? ¿Qué es lo que considera que puede ser producto de la inteligencia artificial? Que puede ser un texto de inteligencia artificial, ¿sí? Aquí viene otro, ¿no? Otra parte del texto que dice, pues esto está tomado o es posible que esté tomado por inteligencia artificial, ¿sí? Y también les traigo otro ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí viene esta parte que dice, ¿qué tan precisa es la detección de contenido de inteligencia artificial de Smodin, ¿no? Y aquí viene pues la categoría, la categorización que hace Smodin precisamente para la detección de contenido de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial también la utilizan otras herramientas pues para detectar el plagio. Y aquí les traigo una que me parece muy interesante porque yo puedo decirles que redacté este texto y lo metí a Smodin para ver si detectaba algunas términos, algunas cosas, y me dice que no, que esto no está hecho con inteligencia artificial. Entonces, eso me da como, digo, ay, qué bueno, porque sí tenemos una herramienta que puede ser un poquito más confiable. Pero esta herramienta de Smodin, como pueden ver, tiene otras muchas posibilidades. Fíjense, aquí da para hacer ensayos, ¿sí? De ensayo descriptivo, ensayo argumentativo, ¿no? Trabajo de investigación, artículo, modo autor. Entonces, sí tenemos un mundo de posibilidades para explorar y para ver qué podemos hacer con cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí está creador de plantillas con inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a reflexionar sobre los retos de la inteligencia artificial en la educación, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos retos muy, muy importantes, ¿no? Por un lado está la formación y actualización docente en competencias de inteligencia artificial. La inclusión de la alfabetización en inteligencia artificial como competencia tecnológica crucial, ¿sí? Un replanteamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque si nosotros veníamos pidiendo a algunos alumnos que desarrollaran ensayos, ¿sí? Y sabemos que los pueden hacer en segundos con el apoyo de la inteligencia artificial, entonces, ¿qué nos depara, no? ¿Qué podemos hacer, no? También tenemos que tener esa capacidad de buscar instrumentos novedosos de evaluación relacionados con la inteligencia artificial. Considerar la ética como punto clave de sensibilización sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo evitar que el estudiante copie, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones. ¿Y qué tenemos como riesgos? Pues el problema ético, sin duda, no puede dejarse de lado, ¿no? Porque, por un lado, es importante que nosotros enseñemos a los alumnos y nosotros mismos deberíamos declarar el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ya hay una normatividad, las normas APA ya nos han señalado cómo declarar el uso de la herramienta para algún trabajo, para algún artículo, para algún momento, ¿sí? Pero también tenemos que considerar que se puede dar un aprendizaje rápido y superficial, que también las herramientas nos pueden generar respuestas incorrectas, ¿no? Y que necesitamos tener fuentes confiables de conocimiento, ¿no? Y hay, pues, una incapacidad de tener ese control de las fuentes confiables, ¿no? Por otro lado, está esta endeble propiedad intelectual, ¿no? Porque el hecho de que se puedan generar textos, se puedan generar imágenes, presentaciones y todo, está basado en lo que otros hicieron. Entonces, hay una endeble propiedad intelectual, ¿no? También se puede dar esta falta de creatividad y pensamiento crítico,
la desigualdad y falta de acceso a los recursos y las herramientas, porque como ustedes pueden ver, prácticamente todas las herramientas tienen costo. Tienen su versión de gratuita, pero también su versión de paga. Y entonces hay una desigualdad en los accesos, ¿no? También esto puede afectar el desarrollo de habilidades de pensamiento. Se nos genera cada vez más una dependencia tecnológica y esta cuestión de la privacidad y acceso a la información que cada día es más endeble, ¿no? Entonces, tenemos estos riesgos de integridad académica porque hay mayor riesgo de plagio, falta de regulación porque si no hay regulación en el uso de las tecnologías de información, tampoco lo hay sobre el uso de la inteligencia artificial. También hay una endeble protección de datos personales porque hay una incapacidad para determinar la edad del usuario, lo cual puede exponer a menores de edad a respuestas inapropiadas y a los datos que pueda recopilar la herramienta, ¿no? También no tenemos que dejar de lado esta parte del sesgo cognitivo, ¿sí? Porque la herramienta o las herramientas no pueden distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces, pues si en el mundo digital hay sesgos cognitivos, pues esos se van a reproducir, ¿sí? Esta parte del género y diversidad, porque la inteligencia tiene poder para reproducir y difundir mensajes que refuerzan estereotipos de género o de cualquier otro tipo, y entonces eso se puede ir reproduciendo y bueno, pues esto no tiene final, ¿sí? Y también esta parte de accesibilidad, aquí en México nosotros tenemos acceso, pero en otros países no lo tienen. El ChatGPT está bloqueado en China, Irán, Italia, Corea del Norte y Rusia, ¿sí? Entonces, es importante y pues todos debemos reflexionar sobre esta parte de no prohibir el uso en contextos educativos, pero ¿cómo logramos nosotros apropiarnos de la herramienta para que se incorporen y que sean para bien, ¿no? Sí, buscar y visualizar qué pueden aportar estas herramientas como búsqueda y comparación de fuentes, formulación de preguntas, investigación, redacción, análisis y síntesis, cómo lo vamos a lograr, cómo podemos lograrlo, ¿no? Contemplar esta parte de actualización y formación docente, tanto de los docentes como de los estudiantes para el uso correcto de la inteligencia y que las herramientas tienen potencial para la mejora en los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Y ya para cerrar, ¿sí? Pues yo comparto conmigo mis conclusiones, pues hay que utilizar las herramientas con cuidado, no confiar totalmente en los resultados que presenta, establecer políticas claras de uso y aprovechamiento, ver que el ChatGPT o cualquier chat conversacional o inteligencia artificial no puede sustituir la creatividad humana y el pensamiento crítico, requiere alfabetización, y se debe profundizar mucho en la ética y en las competencias y las aptitudes de inteligencia artificial. ¿Sí? Estas serían mis conclusiones. Y ya como dicen, como bonus track, les sugiero, si tienen oportunidad, que ingresen a esta página, que es iFindy, ¿sí? Que es un directorio de herramientas de inteligencia artificial, que para que lo exploren y puedan ver pues, qué de lo que presenta podría ser de ayuda. Yo lo he explorado y veo cosas muy interesantes, pero me quise centrar más en esta parte en la que tienen acceso la mayoría de profesores y alumnos, que es el chat conversacional, que es la inteligencia artificial generativa, y esta parte pues se las dejo como para que si tienen interés lo puedan explorar, ¿sí? Y bueno, aquí en la presentación están los materiales de consulta. Sí, que pues que los invito y bueno, pues agradezco mucho su asistencia y pues estoy aquí al pendiente de preguntas. Muchas gracias, doctora. Pues nos pones en una esfera de la inteligencia artificial en la cual pues puede ser una herramienta, ¿no? Para iniciar una investigación, para iniciar una tarea, pero sí, tiene sus retos, tiene sus riesgos, que en un momento dado podamos estar difundiendo información que no es la precisa, ¿no? Ni la correcta, y estemos en la infodemia que en algún momento dado se ha planteado. Hay varias preguntas, hay felicitaciones a tu presentación, pero yo quisiera robar el escenario y hacer la primera pregunta. Y ha salido por ahí algunas imágenes en las redes sociales
y es hasta dónde nos limita la inteligencia artificial, nuestra inteligencia natural. Yo creo que la inteligencia artificial está a nuestras órdenes, ¿no? Y que nosotros no nos debemos de sentir limitados, al contrario, nosotros nos debemos de apropiar de la herramienta para sacarle el mejor provecho, para optimizar actividades rutinarias, actividades que no nos generan tantos procesos de reflexión y que nos pueden ayudar a sacar cosas adelante. Por ejemplo, esta parte de hacer esto de los chatbots, ¿no? Seguramente todos, yo creo que muchos de los que estamos aquí somos profesores, y entonces a veces tenemos preguntas recurrentes, ¿sí? Preguntas recurrentes, y entonces uno tiene que estar contestando esas preguntas recurrentes. Y si tenemos un chat que pueda dar respuesta a esas preguntas recurrentes, nos evita o nos quita ese tiempo que estamos invirtiendo en contestar esas preguntas recurrentes, y que ese tiempo lo podemos dedicar a otras cuestiones creativas, ¿no? Entonces, yo pienso que no nos debe de limitar, que al contrario, nos debe de dar posibilidades para más. Además, en mi opinión, o sea, la herramienta está para nuestro servicio, no para nosotros estar al servicio de la herramienta, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo le hacemos, ¿no? O sea, sí, cómo le hacemos para lograr eso. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí anoté las preguntas. Voy a omitir quién las hizo, pero ya sabrá quién. Y las voy a ir leyendo conforme aparecieron en el chat. Una disculpa si brincamos. Nos preguntan, ¿cuáles son las inteligencias artificiales de detector más eficientes? Pues supongo yo que es de detector de plagio, ¿no? Yo supongo que a eso se refiere, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esa pregunta es un poquito compleja, pero si nos vamos a, digamos, al análisis que han venido haciendo a través de la UNAM, esta herramienta de Turnitin, ¿sí? Que es la que tiene la UNAM, que adquirió la UNAM para detectar plagio, pues es como la más reconocida y la que tiene como mayor confiabilidad, ¿no? Para adquirir esa herramienta en la UNAM se hicieron varios análisis, varios estudios, y adquirieron esa herramienta porque es la que les dio mayor confiabilidad, ¿no? Y además porque el proceso que da para la herramienta, pues es bueno. Esta que yo puse de Esmodín, pues obviamente da elementos, pero ofrece muchas alternativas, pero obviamente es de paga. Y casi todas esas herramientas que dan muchas posibilidades son de paga, ¿sí? Muy bien, gracias. Sin duda, la inteligencia artificial nos ayuda bastante, lo has comentado. ¿Pero usted cree que nos vuelve flojos, que nos vuelve dependientes? Sí, yo creo que sí. Sí nos puede volver flojos. Sí, sí es verdad. Uh-huh. Y es verdad, ¿por qué? Porque si nosotros, no quiero decir esto, pero digamos que hay un antes y un después del uso de Internet, ¿no? Entonces, los que estudiamos antes de que existiera Internet, pues íbamos a las bibliotecas, revisábamos los libros, los pedíamos prestados para llevarlos, etcétera, ¿no? Y ahora esa costumbre de ir a las bibliotecas y consultar esos libros en físico, pues se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Pues porque en realidad tenemos el buscador en Google, por ejemplo, ¿no? Y encontramos mucha información. El Google Escolar, las bibliotecas digitales, etcétera. Y entonces a nosotros sí nos va volviendo como más flojos, ¿no? Y efectivamente, si nosotros, en este caso, tenemos esta herramienta de inteligencia artificial y le decimos, oye, haznos un ensayo, haznos tal tarea, haznos tal síntesis, pues obviamente sí nos puede volver flojos, ¿sí? Pero precisamente ahí está el reto de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos lograr transformar esto para bien, ¿no? Y no volvernos flojos, tanto profesores como alumnos, ¿no? Todos y otras personas, ¿no? Claro. Bien, por aquí nos preguntan, ¿cómo decir prompt en español? ¿Indicación, plantilla? Pues la verdad es que para mí sería la pregunta, ¿no? La pregunta que queremos hacer al chat, ¿no? Pero pues se ha generalizado el término y en todos lados se usa. De hecho, los navegadores tienen luego ahí
el término de prompts como para generar, ¿no? Yo le diría que es cuál es la pregunta, ¿no? Lo que nosotros le queremos preguntar para que tengamos una respuesta, ¿no? Sería la interrogante o la pregunta, ¿no? Que deseamos tener. Y esta pregunta también es otro tema que has comentado en la presentación con respecto a los derechos de autor. Y nos señalan, ¿ya hay alguna obligación de citar cuando se ha usado la inteligencia artificial en publicaciones o en presentaciones? De manera oficial, todavía no tengo el dato. Me habían comentado que ya alguna revista, no me acuerdo si Nature o alguna revista, ya había dicho que sí podía aceptar, digamos, cierto porcentaje, pero no lo tengo oficial. Pero lo que sí puedo decir es que ya en esta parte se sugiere que las normas APA, ¿no? En las normas APA se publique. De hecho, les voy a compartir, a ver, me permiten tantito, les voy a compartir. Yo hice unos lineamientos de uso de la inteligencia artificial con mis alumnos y les puse los lineamientos que tengo para las normas APA. A ver, aquí, a ver si aquí está. Ok. Supongo que aquí lo están viendo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, les voy a poner porque para que vean el encabezado y todo esto, a ver. Porque sí es importante tener, este es el documento que generé para mis alumnos de uso de inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. Algunos lineamientos y recomendaciones, ¿no? Aquí yo le puse una introducción y les digo que deben de reflexionar sobre el plagio, ¿no? Que consideren que es el ChatGPT, ¿no? Y luego esta parte del diagrama que ya es de la UNESCO, ¿no? Luego cómo deben de redactar el prompt, y luego aquí las sugerencias de uso. Y al final, pongo esta parte donde le digo que no deben de copiar y pegar el resultado generado, ¿sí? Y en caso necesario, que lo referencien de acuerdo con el modelo APA, ¿no? Dice, el uso de la inteligencia artificial generativa es válido siempre y cuando se reconozca el uso del recurso y se cite correctamente. Y aquí viene cómo se cita, ¿no? Autor o entidad responsable, fecha de publicación, título de la publicación, mensaje del chat recuperado, la URL, ¿no? Y muestra el ejemplo, ¿no? Y aquí pongo una cita, ¿no? Aquí cómo aparecería, ¿no? Cita real, ChatGPT 2023, enero no sé qué, el prompt, ¿sí? Que es la pregunta, ¿no? Y la liga y todo eso, ¿no? Entonces, sí está... sí ya está esa parte, digamos, como normatividad, ¿no? Y que sí se sugiere que si uno acepta que el alumno utilice el chat, que lo referencie y que se diga qué porcentaje del trabajo se puede aceptar con el recurso. O incluso yo, por ejemplo, actualmente ya diseñé algunas actividades con mis alumnos, pero yo lo que hago es que hagan como tablas comparativas de lo que da el ChatGPT, lo que da el autor tal y lo que el alumno ve de esas dos comparaciones, ¿no? Y entonces a fuerzas tiene que integrar lo que le dice el ChatGPT, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Sí, de hecho hay una, me voy a saltar aquí el orden, hay una pregunta y comentario en donde nos comentan que han hecho esos ejercicios con aplicaciones de detectores de inteligencia artificial y no han sido confiables. Pregunté a un hacker y me dicen que son muy escasos porque el ChatGPT aprende más rápido que el detector. Ajá, sí, eso sí es cierto. O sea, sí es cierto y de hecho, sí, todos los especialistas dicen que sí, que existen estas herramientas de inteligencia artificial para checar el plagio, pero que no son confiables, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco el ChatGPT y todo eso es confiable, pero me refiero a que sí hay algunas herramientas que podrían ayudar, ¿no? Que podrían ayudar a tratar de detectarlo. Claro.
Aquí hay dos comentarios y que comparte, tú lo has señalado ampliamente. Como docentes nos trae muchos retos, no solo en la generación de contenido digital. Mi preocupación principal es cómo corroborar de manera real el cumplimiento de los objetivos pedagógicos. Creo que en la evaluación debemos volver al debate, conversación y demás opiniones, de lo cual tú has hablado, ¿no? En esta presentación. Pero este está interesante también, muy interesante. Te felicitan y gracias por la aportación. En mi opinión, de quien hizo el señalamiento, uno de los retos más importantes en educación superior consiste en visualizar y analizar más a fondo las implicaciones psicopedagógicas y epistémicas que pueden contribuir a abandonar realmente en favor del aprendizaje significativo, más allá de la parte instrumental y tecnológica. Y es un tema que es donde, no, así como dicen, la inteligencia artificial no nos ha borrado nuestra inteligencia natural, ¿no? Y tenemos que saber aprovechar la tecnología, pues, para beneficio de nuestros proyectos y de la sociedad misma, ¿no? Bien, continuando con las preguntas, ya casi las terminamos. ¿Se puede subir un documento de Word o en PDF para que la inteligencia artificial nos haga un resumen o responda a preguntas que le hagamos de dicho documento? Sí hay herramientas, pero ahorita no tengo el dato, pero sí hay herramientas que puede uno subir el material. Si quieren que me manden un correo y yo después le mando la respuesta. Excelente. Bueno, ahí está el comentario. Y bueno, tú señalabas que en algunos países está restringido y nos dicen por aquí, con el uso de VPN se saltan el bloqueo en esos países. Bueno, ya nos están dando soluciones. Pues digamos que está bien, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar en China y ahí no nos permitían el Google y Gmail, o sea, nada de eso, ¿no? Y entonces estábamos como un poco espantados porque pues yo había cargado todo en Gmail, ¿no? O sea, en el Drive, y pensando que podía tener acceso. Pero finalmente en el hotel, efectivamente eso hicieron, ¿no? O sea, en el hotel donde estaba hospedada, cuando presentamos ese problema, pues entonces hicieron algo y ya nos dieron acceso a la herramienta, ¿no? Siempre hay esas posibilidades. Claro. La penúltima, ¿será o es una habilidad casi obligada para los diseñadores ser expertos en prompts de generación de imágenes? Yo digamos que estoy en contra, estoy en contra. Creo que, ¿por qué estoy en contra? A lo mejor por una cuestión sentimental. Mi hijo es diseñador y soy maestra de diseño y comunicación visual. Entonces, digamos que lo más recomendable es que ellos utilicen su creatividad y que hagan el trabajo, ¿no? El trabajo de creativo, de innovador y todo. Eso siempre va a estar por encima de lo que pueda generar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial creo que puede ayudar para algunas ilustraciones, como nosotros que hacemos alguna ilustración para una presentación de PowerPoint o para un recurso didáctico, alguna cosa así, pero creo que los diseñadores sí tienen otro reto. Y además ellos mismos, porque ellos son creativos por naturaleza, entonces ellos tienen que generar, ¿no? Entonces creo que ellos no tienen que buscar, quizá puedan generar prompts, pero para tener ideas, ¿no? Quizá eso sí, para eso sí les puede ayudar, ¿no? Para tener ideas. Igual nosotros, ¿no? Generar prompts para tener ideas. Aunque yo estaba viendo recientemente que ya hay una carrera que se creó de ingeniería de prompts. Entonces, dice uno, qué cosa tan rápido, ¿no? Hay que contratarlos. Pues casi. Con esta terminamos como pregunta. Hay un comentario que leeré enseguida. ¿Puede volver a mencionar la inteligencia artificial para detección de plagio que adquirió la UNAM? Ah, sí, es la de Identicate, de Turnitin. Sí, digamos que si quieren saber cómo se usa o cuestiones así, en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca pueden acudir y ahí les pueden dar información. Sí, tuvimos de hecho una presentación con el maestro José Luis hace un par de meses y la pregunta que fue reiterada aquí en el chat
Estas presentaciones, estas conferencias las estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook. Ahí quedan alojadas para una consulta posterior. Y asimismo en la página web del colegio están alojadas las grabaciones para su consulta sin ninguna restricción. Muy bien, pues felicidades, felicitaciones, excelente presentación, parte de los comentarios que aquí nos están haciendo. Y un comentario final, exactamente debemos verlas solo como herramientas, como una extensión más de lo que puede valerse el docente para enriquecer su práctica docente. Creo que en lo que se debe trabajar es en la formación ética con nuestros estudiantes. Perdón, es que se me brincó aquí. Pues sí. Muchas gracias a todos los que han participado y estar escuchándote. Bueno, para mí es un gusto siempre escucharte. Hemos tenido la oportunidad de interaccionar en otras actividades. Y bueno, eres toda una experta en TICS y demás, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo que nos brindas. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, no me resta más que compartir a través de la pantalla y en este... a través de este medio, la constancia, ¿verdad? Que quede constancia, virtual. El Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México extiende la presente constancia a doctora Hilda María Colín García por su participación como ponente con la conferencia Herramientas de Inteligencia Artificial para la Educación Superior, celebrada el 29 de agosto de 2023 de forma virtual vía Zoom con una duración de 2 horas, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 29 de agosto de 2023, y la asigna su servidor, presidente del colegio. Muchísimas gracias. Está ahí la maestra trabajando en FES Cuautitlán, ¿verdad? Está ahí la maestra dispuesta para colaborar y apoyar, ampliarnos las dudas o solventarlos algunas. Entonces, pues hace la invitación para que pues entren en contacto con ella. De mi parte y a nombre de los integrantes del Colegio de Técnicos Académicos, te damos las gracias, doctora, y esperamos verte en una nueva oportunidad. Y a todos, sí, muchas gracias. Si gusta cerrar, adelante. Sí, bueno, yo también agradecer a todos estar aquí presentes y el interés por escuchar esta serie de... pues de, digamos, de comentarios en torno a esta herramienta o a esta diversidad de herramientas, porque son muchas, pero claro que tienen como base la inteligencia artificial generativa. Y y sí tenemos, creo que, reflexionar y ver qué reto nos depara y ver cómo vamos a irlos solventando, pues precisamente en favor de los alumnos y que no nos quedemos rezagados, ¿no? Entonces, pues sí, yo los invito a que sigan explorando y yo los invito a que se registren en OpenAI, fundamentalmente en OpenAI, o Bing o Bard, pero creo que OpenAI tiene mayores elementos, como que lleva ahí la delantera, y que le pidan, yo les pediría que hagan el ejercicio de pedirles, a ver, hazme un ensayo, hazme un artículo, pidan algo de lo que le pedirían al alumno, como para ver qué le responde y qué le podría responder al alumno, ¿no? Para en función de eso, pues ir nosotros a lo mejor creando nuevas estrategias, diseñando nuevas estrategias, ¿sí? Esa sería la invitación y muy agradecida con todos por su participación y también muy agradecida con el colegio que me ha invitado a participar, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Sila, y a todos que tengan muy buen día. Nos vemos en la próxima. Sí, buenos días.